Año nuevo, vida nueva. Pasado, pisado, lo bueno guardado y lo malo aplastado. Y para no perder la costumbre, comenzamos con esa frase que dice así: esta noche, solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. Aprovecha esta fecha y comienza esos riesgos de libertad. Claro que cuidado con los riesgos, que no hay que exagerar tanto como la imagen del día, ¿eh? Cuidado. Y el dato curioso de la noche, escuche esto: ¿sabía usted que el papel higiénico se vendió por primera vez en el mundo en 1857? Pues sí, gracias a un comerciante norteamericano llamado Joseph Galletti, y le puedo decir que le puso el nombre de papel medicinal para el inodoro, y se vendía en hojas y costaban 50 centavos por 500 hojas, solo en 1857. ¿Cómo resolvían antes de ese año? Se lo contamos en otro momento. Ahora quiero decirles que nuestro invitado de la noche es el genial actor y comediante Andy Vázquez, recordándole siempre qué placer tenerlo en este show para comenzar el 2024. Es el show con Tony Benítez, que siempre, siempre le recuerda que somos un programa patrocinado por Univida Medical Center, porque salud es vida. Yo soy Maggie Blue, nosotros somos una pequeña representación de la banda Cuba Libre, que ya les decimos desde el set de Univista TV. Esa banda, señores y señores, primer programa del 2024. Feliz año tengan todos. Qué alegría aquí en el estudio este, un contagioso. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, gracias a todos. Mucho amigo, mi banda querida, muchísimas gracias. Acércate un poquito para acá, cámara, para tener un poco más de contacto físico con ustedes. Bueno, primero que todo, espero que le estén pasando bien. Quiero mandarle un saludo a una persona muy especial que nos está viendo hoy desde Los Ángeles, Tomás Castillo. Amigo mío, un abrazo para ti. Gracias, gracias por ser fiel, fiel oyente, fiel participante de aquí, de nuestro programa también, y seguidor de todos nosotros acá. Ustedes también dicen que le manda saludos, que los quiere mucho. La gente son así. Bueno, como ya les dije, espero que la hayan pasado muy bien. Es el primer programa que hacemos en este 2024. Estamos muy excited. Mira, Maggie, qué hermosa vino hoy también. Vino para machar un poco la cortina, sí, es cierto, ¿verdad que sí? Está más iluminada que la cortina, fíjate. Aunque tenemos aquí a nuestro luminotécnico en el estudio también. El estudio está hoy concurrido, es que tenemos un invitado muy especial también aquí con nosotros. Una persona que hace mucho tiempo que no aparece en este estudio en vivo. Y hoy lo vamos a tener acá. Andy Vázquez está con nosotros para contar una cantidad de cosas. ¿Sí? Se despertaron, se despertó la gente. Bueno, también yo tuve un fin de semana espectacular. Espero que se hayan levantado todos. Primero que todo, el primero de enero, que se hayan levantado, como se dice por ahí, con el pie derecho. Yo, lamentablemente, no, me tuve que levantar con el izquierdo. No por nada, no porque me fue mal, sino porque la noche anterior me cayó una caja de cerveza en el pie derecho. Sí, y tenía un dolor de tremendo ahí. Entonces dije, bueno, no puedo ponerlo, ni siquiera podía ponerlo en el piso, entonces me levanté con el pie izquierdo. Pero bien, bien, ¿no? Una alegría en la casa tremenda, ¿eh? Yo tengo un amigo que dice que él, todos los primeros de enero, él siempre se levanta y se hace la misma pregunta. Siempre, todos los primeros, ya es costumbre, dice, ¿cómo rayos fue que llegué yo anoche a la casa? Esa es la pregunta que se hace constantemente, todos los primeros de enero. Y es que los fines de año siempre son un poco, sí, un poco raro, ¿no? La gente lo pasa por ahí festejando de una forma tremenda. Hoy es 3 de enero. ¿Qué quiere decir eso? Que faltan 363 días para que se acabe este año. 363, miren ustedes, porque este año es bisiesto. ¿Qué bisiesto? Para los que no saben latín, como por ejemplo yo, no sé latín, ni yo ni nadie aquí sabe latín. Bisiesto viene de bis, que quiere decir repetir, y sextus, que quiere decir sexto. O sea, que repite el sexto. ¿Qué fue lo que le pasó a Maduro? Maduro es bisiesto. Porque tuve que repetir, repitió el sexto, el séptimo, octavo, noveno. Por eso hoy en día Maduro dice cosas como esta que ustedes ven a continuación aquí. A ver, Maduro. Todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. No son 5. Son
Son cinco, claro. Son, mira, norte, sur, este, este otro y oeste. Son cinco. Cuéntame uno para que tú veas. Bueno, pues estamos en un año bisiesto, amigos míos, y quiere decir que tenemos ya 366 días tiene este año para empezar a hacer una pila de cosas, así que vamos a comenzar ya este año y que lo terminamos con una cantidad de noticias. El año pasado se acabó con una cantidad de noticias tremenda, interesantes todas. Mire, le voy a hacer la lista. Por ejemplo, Disney, la compañía Disney perdió los derechos, ahí está, del personaje de Mickey Mouse. Shakira se reconcilió con Piqué. Pollito Tropical recibió el año llorando, pero cuidado, de emoción, porque llegó al millón de suscriptores en YouTube. Felicidades. Evo Morales, le dijeron, mira, te da una mala noticia porque no te vas a poder postular nuevamente para la presidencia de Bolivia. Llorando también Evo Morales, no como pollito, pero llorando. Jacob Forever lo pasó el fin de año mostrando el certificado de ciudadanía americano, de ciudadano americano Jacob Forever. El Powerball subió a 810 millones de dólares. Mire ustedes qué noticia más bonita. Científicos, esta es otra, de Reino Unido, se emocionaron a final de año porque lograron crear combustible para aviones de heces fecales humanas. A eso le llaman biocrudo. Mira qué nombre más bonito le ponen a eso, ¿no? Y hablando de heces fecales humanas, también Díaz-Canel dice que hay que recibir, escuchen esto, hay que recibir el año nuevo con pasión y alegría. Mira. Tengo casi por despertarme un poco. Mira, para los que no son cubanos y no entienden mucho, cuando Díaz-Canel dice que hay que recibir el año con pasión y alegría, no se sabe. Yo les voy a enseñar quiénes son pasión y alegría. Pónmelo ahí, por el señor productor. Esos son pasión y alegría. ¿Lo tiene? Ahí están. Pasión es de la derecha y alegría es la de la izquierda. Sí, señor. Y hablando de pasión y alegría y de ciudadanos así con ese talante, Raúl Castro, ahí está la noticia, habló el 1 de enero. Habló, parece que comió bien la noche anterior y dijo, yo me voy a levantar tocativo y algo tengo que decir. Y dijo, miren, ahí está el titular, que los dirigentes, escuchen esto, que se sientan cansados, pueden renunciar, que renuncien. Incluso se los dijo así, renuncien. Si están cansados, renuncien. Déjenme decirles, me lo van a creer o no, que hubo algunos de estos dirigentes que lo pensó. Dijo, yo creo que voy a renunciar. Pero de buena primera se acordaron que al renunciar, tenía que renunciar también a la habitación del mes, al aire acondicionado de la oficina, a la gasolina gratis y a la buena vida. Y dijeron, mira, ¿tú sabes qué? Yo voy a esperar una década más para retirarme. No voy a hacer que la cosa se ponga mala. Y me deja en la colita del pollo. Y entonces ahí lo vamos a tener por un rato más. Digo que Cuba es un país que lucha. No se ducha, porque el agua no llega a todas partes, pero lucha, país que lucha. Mira tú qué verbo tiene Raúl Castro. Y fíjense cómo funciona la política ahí en Cuba, para los que no entienden mucho de esto. Miren este titular del año 2021. Enséñame ahí el titular, productor. Dice el titular, Raúl Castro renuncia tras 62 años en la cúpula del poder en Cuba. Ahora ustedes dirán, bueno, Tony, ¿para qué tú guardas estas porquerías, no? Yo les voy a explicar por qué lo guardo. Yo lo guardo porque a mí esto me ayuda mucho a convivir en mi casa con mi esposa. Por ejemplo, cuando yo le digo a mi mujer que estoy en dieta, yo le digo, mi amor, empecé una dieta, no me cocino por la noche, qué sé yo, cuando. Y ella se levanta a las 4 de la mañana y va a la cocina, y ella me agarra con el refrigerador abierto, y yo comiendo me dice, papito, yo siempre meto un brinco tremendo, y yo, ¿qué pasa? Dice, ¿tú no me dijiste que estabas en dieta? Y ahí, ¿qué hago yo? Yo le saco el artículo este y le digo, ¿y qué? Mira, Raúl Castro dijo en 2021 que se retiraba, y ahí está todavía dando órdenes, diciendo a la gente que se retire. Entonces, a mí, tú no me vengas con eso. Ustedes se van a retirar, Raúl, déjame decirte algo aquí. A ver, mira. Ustedes se van a retirar el día que pongan como orden en Cuba que no se puede ser político y robar al mismo tiempo. Cuando ustedes pongan eso, ahí todo el mundo va a decir, ah, no, entonces esto no me sirve para nada. Y vas a ver una lluvia de retiros ahí de todo el mundo tremendo. Pero fíjense que ahí me llama la atención también una cosa interesantísima, ¿eh? Y es que Raúl ya se ha dado cuenta, esto es muy... ya se ha dado cuenta que hay dirigentes cansados en Cuba. ¿Eh? ¿Qué cosa, no? Deja que le dé por preguntarle a la gente en la calle. Eso fue a los dirigentes. Dijo, coño, aquí hay gente que está cansada. Deja que le pregunte a la gente en la calle, en La Habana Vieja, en La Lisa, en Punta Brava, en Marianao. Bueno, en Marianao no. Marianao no, porque en Marianao... La cosa en Marianao está tremenda, ¿eh? Ahí detrás, mira. Comida, hay agua, hay corriente, hay de no todo. No se va la luz. No
No se va la luz. Donde no se puede ir la luz, amigo mío, es aquí en este estudio y en este programa de hoy que vamos a pasarla de maravilla. Vamos a pasarla de maravilla porque así lo pronostica la presencia de nuestro invitado de hoy. Andy Vázquez, como ya se lo dije, está acá con nosotros, que ha estado un poco polémico en las redes sociales últimamente. Vamos a conversar con él y conocer un poco por dónde anda, por qué se va alejando un poco de Miami, o sea, ha alejado ya de Miami también, qué es lo que está pasando con Andy, con sus personajes todos que vamos a hablar aquí, Aguaje, Chantal, Armando Cao, Hipólito, el Teacher, Lina Lajabá y su Facundo Correcto. Y todos esos personajes yo me he dado cuenta que tienen algo en común. Y es que, miren ustedes, gozan todos los personajes de Andy, gozan de buena salud. Todos. Y yo digo, bueno, ¿y por qué tienen tan buena salud los personajes de Andy? Bueno, porque hay un lugar muy especial en Miami que se encarga de la salud de las personas de la tercera edad. El mejor lugar con que usted puede contar y confiar. Y les estoy hablando de Univida Medical Center. El lugar que tiene el mejor equipamiento para atender a toda nuestra familia y el único centro médico de su tipo en nuestra zona. En el que están disponibles las llamadas cámaras hiperbáricas. Esas famosas cámaras que usted ve en películas y comerciales de televisión. Y si usted se pregunta, bueno, ¿y para qué sirven esas cámaras? Bueno, porque las usan también todos los famosos, las grandes personalidades. ¿Por qué? Bueno, pues porque esas cámaras incrementan hasta 22 veces la cantidad de oxígeno que transporta su sangre. ¿Usted puede padecer de úlceras, quemaduras, algún problema con el tema de la cicatrización? Bueno, pues el beneficio que le ofrece el uso de estas cámaras es espectacular. ¿Y dónde están esas cámaras? Bueno, pues en Univida Medical Center. Y usted lo único que tiene que hacer para empezar a beneficiarse de todos estos servicios es llamar al número que usted ve en pantalla en estos momentos y decir que usted quiere enrolarse en el mejor centro médico de Miami. Hágalo ya, porque Univida Medical Center espera por ti. Y por ti también está esperando este gran programa, amigos míos, que va a empezar la diversión ya por acá. Y para eso yo se lo dejo a la banda que en este nuevo año ha preparado algo riquísimo, algo muy especial, que dice así. Gracias por ese tema tan sabroso y tan rico. Rico y sabroso, como decía Benny Moré. Y bueno, ahora antes de presentar a nuestro invitado de hoy, tenemos este segmento que siempre nos estamos creando aquí, cosas rarísimas. Y miren ustedes, hace un tiempo nosotros empezamos a conocer en los medios de comunicación en todos los Estados Unidos, creo que en el mundo entero, la famosa frase del fake news, las noticias falsas. Empezaron a aparecer con las redes sociales noticias falsas, unos medios se acusan unos a otros de crear noticias falsas, pero nosotros nos hemos dado cuenta que hay noticias fake news que no son tan fake nada. O por lo menos a nosotros nos gustaría que esas noticias existieran de verdad. Entonces hemos inventado, hemos creado acá una serie de noticias falsas que tienen un sonido rico y por eso se las vamos a presentar a ustedes en este segmento que le hemos puesto así, no tan fake nada. Así que vamos a verla. Mira, la primera noticia que encontramos que no es tan fake nada es esta que dice: familia de recién nacido en Miami feliz porque el pequeño va a conocer su primera recesión económica. Eso, qué bonito. Segunda noticia dice: mujer pide divorcio a marido por abrazar a la amiga por más de 3 segundos sabiendo que ésta se había acabado de hacer un aumento de senos. Esa. Joe Biden felicita a Messi por sus triunfos y dice que le ve un gran futuro en el fútbol. Sí. Apple autoriza el uso de la cara de Yusuan Palacio como sustituto del emoji de la cajita. De la caguita. Niños en Miami empiezan a portarse bien en la escuela después de enterarse de lo que ganan los maestros. Bien por los niños. Esta otra: gobierno cubano ofrece tour dentro de la casa de Mariela Castro a turistas extranjeros para demostrarles que en Cuba no hay crisis nada. Pues,
Apple anuncia nueva aplicación llamada La Velita para que sea usada en los apagones en Cuba. Elon Musk niega que esté planeando comprar Texas. Eso es mentira. Eso es un fake news. Gobierno cubano vende grilletes en supermercado de La Habana en dólares con el logo Somos Felices Aquí y se agotan en menos de 3 días. Está fuerte. Imaray Ulloa aclara que la cara de su novio cirujano en fotos en las redes no es cirugía, sino filtro de Instagram. Y la última, nieto de Fidel Castro dice que no va a dejar de manejar su Mercedes hasta que Estados Unidos levante el bloqueo. Ahí están las fake news que nos gustaría, que yo creo que no tienen tanta de fake, yo no sé cómo analizarla, pero bueno, ahí se la regalamos a ustedes. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa comercial porque ahora mismo aquí en nuestro estudio está esta gran figura que hemos estado esperando para que usted también participe y nos haga cualquier pregunta que le quiera hacer a Andy Vázquez, pues comience a enviárnosla. Todas las personas que están conectadas por acá, un saludo para todos ustedes, muchísimas gracias. Breve pausa comercial, señores, y ya regresamos con Andy Vázquez. Fase del periodo de inscripción de Obamacare. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparadas, las compañías ofrecen planes desde cero pagos mensuales, cero deducibles, cero copagos y una red de centros médicos especialistas y hospitales muchísimo más amplias. No pierdas tu tiempo, tú necesitas estar asegurado y nosotros te podemos ayudar. Comunícate con uno de nuestros agentes, asegúrate con Univista Insurance, porque Univista Insurance es tu mejor opción. Univista Insurance. Bueno, vamos a empezar, vamos a ver. Un momento, por favor. Ajá, dígame. Sentado acá, he estado pensando en varias cosas. Ok. Primero, que me he quitado la anestesia que le han puesto esos comunistas al pueblo argentino. Eso sí es verdad. Y que tomaron ellos la decisión de votar por mí. Y yo he tomado la decisión de sentarme acá en esta silla. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque esta es la silla de los triunfadores. Eso sí. De los vencedores, donde se sentó y atendió usted a mi amigo Donald Trump. Para mí es uno de los mejores. Por eso quiero hacerlo a usted, ciudadano argentino. Un honor para mí sería. Para que le atienda la boca a todo mi gabinete. Wow. Porque no quiero a nadie que me esté metiendo muela. Bueno, bueno, teníamos un programita, yo tenía un programita que se llamaba La Muela Indiscreta, pero ya no meto muela. Ahora lo que hago es poner anestesia para quitarnos de arriba a todos esos comunistas. Entonces, hagamos la libertad dental de nuevo. Seguro, seguro. ¡Viva la libertad dental, carajo! ¡Que viva! Ay, caballero, yo creo que en este capítulo Cachita se va. Oye, no digas eso. Yo casi te puedo asegurar. Mira, empezando el año, uh-huh, lo mejor que puede pasar es que yo le regale a ella, ¿tú me entiendes? Claro. Un buen regalito. Y si no está seguro eso, lo que va a pasar, yo les recomiendo a ustedes que vean un capítulo de estreno de La Habana en Hialeah. Por favor. Agua. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida.
Para retar al mejor paladar, solo existe uno. The Pit Barbecue, 16400 Southwest de la calle 8. Comidas exóticas, las mejores costillas del pueblo, costillas de cocodrilo, masas de cocodrilo y ancas de rana. Cocinamos todo con leña. La mejor música en vivo, sábados y domingo. Para pedidos o reservación, 305-226-2272. Abierto todos los días de la semana. Una buena salud bucal comienza con un buen examen y te aconsejo, no te pierdas nuestra promoción de examen, radiografía y limpieza básica. Que nadie te quite tu sonrisa. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Oh, yeah. Oh, eh, oh, la banda está sonando que se pone relajito. Oh, oh, ya regresamos. Oh, te presento al invitado, mi amor. Oh, él es, señoras y señores, Andy Vázquez. Oye, un fuerte aplauso. Andy Vázquez, amigo mío, por acá. Gracias. Oye, beso. Lo que tengo que sientes, ¿cuánto tiempo? Cuando... Sí, aparte ahí para aquí. ¿Cuándo fue la última vez que tú te paraste en este estudio así en vivo a hacer algo? Bueno, hace como ya 2 años y pico por ahí, más o menos. ¿Cómo te sientes acá? Mira, sí, una nostalgia del carajo. Una cara, sí. Y muy bien, de verdad. Se ponen bravos. Y contigo mejor aquí, mi hermano. Claro, mi hermano, qué bueno, qué bueno. Siempre un placer. Y la banda esta, que es una maravilla. Son una banda. ¡Mi gente! Andy Vázquez, acomódate ahí como tú quieras, que la gente tiene una cantidad de preguntas que hacerte. ¿Verdad? Coño, qué bueno. Esto ha llovido aquí, los comentarios en las redes sociales. Qué rico. Ahora mismo, que es tremendo. Oye, porque hay muchas cosas que hablar, tú y yo, tenemos acá, porque te has llenado de polémica en los últimos días. Sí, sí. Entonces, muchas personas no saben si esto es... No sé ni por dónde empezar. Tienes tantas cosas que decir. Pero quisiera empezar primero por la polémica que se ha creado en las redes sociales, porque empezaron a aparecer unas fotos tuyas. Incluso tenemos las dos fotos que se postearon. Una es tú en el aeropuerto viajando, si el señor director no las puede poner ahí para ver. Esta es una, mira. Ahí está, sí. Tú saliendo, dice que no se sabe dónde va, pero bueno. Y entonces, tiempo después, unos días después, apareció esta otra, que también tenemos ahí. En la autopista. En la autopista. La pero autopista de Cuba. Autopista mira, esta, mira. Esa es la autopista nacional de Cuba. Y la gente decía, no, está muy buena. Sí. Y es que eso fue hace 5 años, entonces... eso fue cuando la posteé. Esa foto la cogí de viaje y la posteé. Hace 5 años Jennifer estaba embarazada de Isabela. Aquí, ahora el que está embarazada eres tú. Sí, sí. Estoy ahora, bueno, rebajado un poquito, pero bueno. Barriga, sí. Lo que fue el Día de los Inocentes. Y dije, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? Y entonces, como las personas, cuando dije que ya quería apartarme un poco de hablar de política, y era que no era que la gente me decía, no, porque te vas a retirar de la lucha contra la dictadura y eso. Y yo decía, el problema es que me estaba estresando, estoy enfermo, tengo un aparato enganchado por aquí de la diabetes. Uno por aquí, bueno, cada 10 días ponen uno, y entonces la tengo bastante altica. Mira, ahora mismo te puedo decir en cuánto la tengo. Cuando me lo pusieron, aquí, y era grandecito, y yo le decía a la gente, mira la bombita que me pusieron, mira cómo se me para, mira, y me decía, bueno, aquí no, espérate, chico, espérate. ¿Eso te controlaba el azúcar por aquí? Por el... Un aparatico, es un monitor que te ponen, y entonces el monitor te va diciendo ahí, ahora mismo la tengo. Ahora mismo, ¿cómo es el azúcar que tiene ahora mismo? 209. Normalmente no debería pasar de dulcecito. No debería pasar de... Pero es mosca por arriba de ti, eso es que está... Después de comida no debería pasar de 180 máximo, ¿no? Y entonces siempre la tengo... Ahora me estoy cuidando bastante, pero te puedo enseñar a ver una fotico que de ayer. Te puedo enseñar una fotico. ¿Y qué te empiezas a sentir cuando empiezas a subir? Tony, este es el problema. Ese es el problema de azúcar, mi hermano. No te sientes nada. Mira ayer cuánto yo tenía. A ver, 360. 360. Y es que fui a un restaurante y comí, y me encanta comer en ese restaurante, en Bahama Fish, que me gusta comer pescado, yo como pescado y vegetal, no pasa nada. ¿Sí? Pero hay un jugo de maracuyá, yo le dije, me tomamos jugo, si no estoy tomando cerveza. Y me tomé jugo de maracuyá y son 13:60, íbamos para el parque y tuve que ir para la casa. Pero no me sentía nada. Claro. Me asusté, porque él le dijo que te puedo dar un coma diabético, te puedes morir ahí mismo. Claro. Y entonces me asusté y digamos, voy a ir para la casa y me dijo, ¿te sientes bien? Y yo, no me siento nada. Claro. Increíble, bro, de la diabetes, hay que cuidarse eso.
¿Y eso te empezó acá o eso lo ha padecido? Hace muchos años, yo en casa de mi padrastro que murió de eso, y por eso es mi miedo, porque vi los ingresos y el sufrimiento del pobre. Y él me dijo, pínchate. Y a mí siempre he odiado que me pinchen, bueno, en cualquier lado, pero aquí más. Sí. Y en Cuba era una lanceta que tenía un pincho así y te dolía mucho. Aquí es un aparatico que no lo sientes. Pínchate, pínchate. Me convenció, me pinchó hace como 15 años quizás. Y me dijo, la tienes un poquitico alta, pues chequéate eso. Y ya, entonces no me la cuidé y sigue comiendo y comiendo. ¿Y esa paranoia no te crea también un estado raro? Como esta... No, y estrés. Claro. Entonces a veces cuando me quito esto, yo digo, carajo, no sé qué, yo he tomado y he comido y después me la he pedido y la tengo para comer normal. Porque estar tan pendiente a eso te provoca un poco de estrés. Y también lo que me provoca, yo soy una persona vivo muy alterada. Y entonces eso, despertarme, buscarme con qué claridad me fajaba y era, me hacía daño. Claro. Bueno, que tremendo. Bueno, pues aquí lo bueno es que a través de la dieta y las cosas aquí la puedes controlar. Claro. Y no tiene que ser la dieta esa que hacía en Cuba, que era comer lo que... Sí, claro, tú puedes escoger aquí. Pero es fácil, mi hermano, después de 3 días estás comiendo vegetales, te es loco por meterte un pedazo de pan así, que no es fácil. Chacho, claro. Sí. Dice que la diferencia entre estar en dieta y no estar en dieta es que está en dieta, el que no está en dieta dice, me comí un pedazo de pan con bistec así. Y el que está en dieta dice, hoy hice una pausa en la dieta y me comí un pan con bistec así. O sea, al final el pan con bistec te lo vas a meter. Es lo mismo. Oye, Andy, cuando dijimos que venía hoy para acá, muchas personas me llamaron, amigos tuyos incluso, y empezaron a hacer anécdotas. Me dice, oye, si tú quieres yo participo. Incluso todos los actores se van a quedar hoy acá, los que estuvieron trabajando durante todo el día, estaban cansados, pero porque todos tienen una anécdota sobre ti. Sí. Algunas simpáticas, otras más conmovedoras, pero hubo una que a mí me llamó mucho la atención y me dijo, tú sabes que Andy en La Habana, porque me dijo, todo el mundo va de La Habana, tú eres de Maracó, Guantánamo, imagínate tú, entonces todo el mundo se va para La Habana a estudiar, a hacer cosas. Me dijeron, no, Andy fue a jinetear a La Habana, no. Literalmente. Eso me dijeron. Y lo otro es que me dicen que tú hacías una cosa tremenda, que tú recogías personas que estaban en la calle, en La Habana, personas que tenían problemas mentales a veces, o que estaban desahuciados, ¿no? Y que tú le dabas comida y que los alimentabas y los llevabas a veces hasta para tu casa y todo, ¿no? Y los bañábamos. Y los bañabas y todo. Le picábamos las uñas. Y alguien me dijo, un día fui a donde estaba una de esas personas que tenía problemas mentales, que estaba en la calle de nuevo, tenía un oso, dice, grande, de peluche, porque una persona con problemas mentales, y dice que le dijo, oye, Andy Vázquez se fue para Miami. Y dice que empezó a llorar. Sí, ese es un muchachito que siempre... Yo tenía Atari, alquilaba Atari para los niños jugar y eso, PlayStation, ¿eh? Y entonces siempre estaba Orlando, siempre mirando. La madre falleció, vivía en Holguín y el papá le daba golpe. Y él le decía, no, dame por cualquier lado, menos por la cabeza. Y el papá le daba hasta por la cabeza. Entonces se fue para la calle y vivió en la calle toda la vida. Lleno de churre, pobrecito, de peste. Y entonces yo un día le dije, ven para acá. Lo metí en una azotea que yo tenía, calenté agua, le puse un jabón, una toalla. Y le dije, quédate, y se bañó, estuvo como media hora, una hora bañándose, bro. Era una silla, un cubo. Una nostalgia del agua, claro, imagínate. Y después le picamos las uñas, le puse ropa mía, nueva toda, y lo senté en la sala, le dije, pon los pies para acá, tiene los pinchados, senté ahí un día entero mirando televisión, jugando a tal, y le gustaba, y ahí esa cosa. A los 3 o 4 días lo vi, y ya estaba toda la ropa sucia, pobrecito, y eso. Qué tremendo de una persona como tú. Hay que tener vocación para eso, ¿no? El deseo de ayudar, porque hay gente que le... O sea, todo el mundo se estimula haciendo algo, ¿no? Hay quien se estimula, yo no sé, lucrando, jugando, hay muchas formas, ¿no? Pero cuando a ti se te estimula esa cosa, por ejemplo, yo creo que esos videos que se hacen tan populares en las redes sociales, cuando alguien recoge un animal, no sé si lo has visto, son muy populares, el animal está... lo quiere atacar y después está... Sí, y después hay un proceso, ¿no?, en la edición. Y entonces esas cosas son tremendas porque se ve el resultado de una obra, ¿no?, de un trabajo. Pero cuando se hace además con un ser humano, y en Cuba además, que había necesidad para todo el mundo. No es el único, son varios. A mí me gusta ver las personas que tienen problemas mentales. Cuando yo llego a Aracuá, Guantánamo, todos van para casa de mi tía. Afuera, así, me dice, mira, ahí están tus locos. Mi tía le dice cariño así, ahí están todos los loquitos tú afuera esperándote y empiezan a joder conmigo. Qué bueno. Es bonito porque me gusta ayudar. A mí siempre me ha gustado ayudar a las personas de cualquier tipo. Sigo ayudando, me han estafado. Hace poco uno me dijo, mira la pierna como la tengo. 3 picadas la pierna con humor, cosas así de verdad. Morfina, aquí me la venden, no sé cuánto, pero hay un amigo que decía, fui a una farmacia y me dijeron que era muy cara. No, morfina no era Frosefin. Y después me dice, no, yo esto, pero hay una gente aquí al lado que por $50 me da 10 pomitos. Mandé los $50 por una gente a través de otra gente, pim pam. Y después me dice, voy a hacerle entregar el dinero a muchachos, ¿cómo dinero? ¿No era una medicina? Llamé a Chiquito y le decía, pon la cámara y le déjame ver la herida. Y dice, no, ahora está tapada, mañana cuando me curen. Y después al otro día, pues pon la herida, no, ya para la tapar. Y le de 50 pesos, nosotros nos tomamos aquí un café y un pan. Eso no me costó a mí, no me afectó, pero a ti, ojalá, y que Dios sabe que se lo dije de corazón, ojalá nunca lo necesites para medicina, pero me engañaste.
Y ya, pero me pasa, me pasa y me sigue pasando. Claro, claro, claro. Y va a seguir ayudando siempre que pueda. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ahí viene otro capítulo tuyo ahora también, que has dado otra gran noticia para fin de año, y es que te has entregado a Dios. Eso, sí, sí. Eso no es parte de la broma de... No. Eso es de verdad. La gente me decía, Andy, con eso no se juega, se acabó el 28 de diciembre. Okay. Y entonces me llama un gran amigo y me dice, ¿te traste a Cristo o a Cristóbal? Y yo le digo, chicos, no, no jueguen así. Le digo, te voy a salir por la noche con mi angelito, te voy a hablar los pies. Yo me había convertido 2 veces en cristiano, okay, en Cuba. Y la calle me sacaba siempre de la iglesia, okay, 2 veces. Y entonces, el día primero, pensé, analicé, el día segundo, me levanté, me arrodillé, oré, y le dije, Dios mío, está aquí. Y ya, vamos a ver. A lo mejor mañana vuelvo para atrás, pero quiero estar firme. ¿Cómo? ¿Por bien. Temporada? La tercera temporada. Ay, Dios mío. Bueno, pero entonces, ahora mismo estaba allá atrás leyendo, y dice un tipo, señores, no jueguen más con él, que la cosa parece que es en serio. Lo que ahora me preocupa es que no va a poder hacer Lina ni nada, porque tiene que tener más cuidado con sus personajes. Y ese es mi trabajo. Claro. Yo tengo que tener que hablar con un pastor y preguntarle, yo no puedo seguir mintiendo a Lina, ¿no? Claro, claro. No, y otro me dijo, ven acá, pero Lina también se va a meter a cristiana. La gente, y yo, no voy a seguir, yo voy a seguir siendo humorista. Sería interesante que todos tus personajes empezaran a convertirse. ¿Te llamas a Lina? Bueno, Facundo cristiana. Correcto. Ay, me das la tremenda idea. Es tremendo, ¿no? Lo que la gente va a pensar que estoy jugando con eso. Sí, claro. Pero bueno, claro, hay que dar la vuelta. Pero además, los personajes tuyos tampoco, porque hay quien empieza. Eso le pasó al Gordo de Porcel. Hay muchas personas que han hecho una comedia vulgar durante toda su vida. Entonces, cuando llega una edad X, dice, caramba, yo me arrepiento de todo esto lo que he hecho. Hasta Nelson Ned, que tuvo una vida muy lujuriosa y al final de los años pues se convirtió también en cristianismo. Y entonces hay como una especie de arrepentimiento. Pero tu humor es un humor muy blanco, es sí, muy claro. Sí, Lina es la más calentona, sí, pero yo no voy a dejar de hacer mis personajes. Por eso a mí no me... Es mi trabajo, es mi trabajo. Yo cuando me he visto de mujer, yo no soy una mujer. Como un hombre, como una gente que me dijo, no, porque tú eras un chivatón, porque en Cuba tú hacías de Facundo Chivatón. Mira eso. Sí. Eso son cosas, tú sabes. Aunque gente... hay gente que se le ha tirado a Lina, ¿no? Se me han tirado, bro. Se sí. me han tirado. A mí se me enseñó. Sí, sí. En la clínica, el señor dice, oye, mulata, tú estabas muy bonita, no sé qué cosa, que tú lo dices. A ver, mira, este hombre que hace una presentación. Dice yo, en mis años, yo te salva que tú estás, porque en mis años, yo no sé si él sabía que yo era un hombre o estaba. Tipo, o cualquier estaba, cosa que viniera. Confundido con Lina. Sí, no, que cuando uno llega allá empieza a fallar la vista también y cuando ven. No, y Lina, Lina llama la atención. A mí lo que sí, yo fui a una finca un día que alguien me pidió ir disfrazado a Lina y eran unos señores, estos campesinos, así infuertones, todo, y se me paran dos atrás y uno muy, muy serio me dijo, Lina, con el mayor respeto. ¿Sabes que yo soy un hombre? Yo sabía. Sí, sí, sí. Y dice, las tetas son de silicona. Y yo le digo, sí, ¿se puedo tocarlas? Sí, y me digo, muchas gracias. Y se fue. Yo digo, yo no sé. O un fetiche, una curiosidad. O qué es la cosa. Hay que tener cuidado. Qué bueno, bueno, pues tal vez ese hombre ahora llega a la casa con un orgullo tremendo. Le dice, me toqué la teta. Y mi show de nocturno también, porque es lo que tú dices. Yo, en mi show yo no utilizo mucha vulgaridad. A veces un doble sentido, quizá un poquito pasadito, que quizá lo modere un poquitico más, pero lo voy a seguir haciendo. De hecho, ahora el día 13, creo que de enero, estoy presentándome ahí en Añejo. Claro. Y la gente que quieran ir a ver un show, yo no voy a dejar, no voy a cambiar mi vida para nada. Tú no tienes que cambiar nada. Lo único que cambia en ti es el corazón, claro, y tu relación con Dios, nada más. Claro. Y claro, bueno, sí, sí, claro, no voy a estar tomando, ni voy a estar emborrachándome. En ninguna parte de la Biblia dice que el cristiano no puede tomar. No, dice, Jesús tomaba vino. No. Lo que la gente no toma, y los cristianos normalmente no toman, creo que es así porque tengo un primo que es bastante conocedor de esto, ajá, para no hacer cosas que después tú haces cuando estás alcoholizado. Claro. Porque yo, el primero que no me puedo dar. ¿No te puedes qué? El primero que no me puedo dar. Ah, ya. Porque después yo tomo mi candela, vuelvo para abajo. Sí, sí, sí. No me puedo tomar, me puedo demasiado bien. Claro. Me voy a quitarme la ropa, me voy a hacer... Sí, porque yo tengo un amigo que la gente se ría. Tengo un amigo que dice que se ha emborrachado una sola vez en la vida, pero nunca se le ha quitado la borrachera. Ha sido, ya tiene 80 años. Oye, me dijeron también que el tema de los silicones no solo es en las calles, dice que aquí, en este estudio también, todo el mundo jugaba también con la silicona tuya, que se te escondían. Me pusieron en el frío un día. ¿En el refrigerador? Me pusieron un frío. Yo fue Yondel que me puso las tetas de Lina en un frío. Y ese silicón y este estudio estaba congelado. Y entonces, ay, que empecé a chodar, que empecé a chodar, muchachos, de momento. ¿Dónde está Lina? Está todo el mundo cuadrado. Y se me aparecieron allá, la con hermano, padre, tuve que engancharme eso congelado. No, y la gente muerte la risa, porque de aquí no sabían qué lo que pero estaba pasando. Pero tú me acabas de dar una información ahora que yo no sabía. El silicón se congela. No, fría, estábamos frías. Se enfría. No, estaba... no se calientan pronto. No, se demoraba. Sí, estaba adentro con las luces por fuera, pero que estaba fría. Porque estaba congelador. Pensando ahora y las mujeres que tienen no las puedo hablar, en invierno, no. En la etapa de frío. ¿Te imaginas? Mi esposa, que estaba bien. Tu esposa también, que ahora vamos a hablar de tu esposa también, sí, sí. Porque tú tienes ¿cuántos hijos? ¿Tienes con la que está por venir, Anabela se llama, son 4.
Son cuatro ya. Cuatro. Iván es mayor, es grandísimo, ¿no? Andito. Tiene como... Andito 18, está en Suecia, el otro tiene 12, está aquí ahora conmigo, vive en Naples. Isabela y Anabela que viene por ahí. Wow. Qué bueno. Cuatro. Yo no quería tener hijos, te lo juro. ¿Tú no querías tener hijos? Yo tengo tanto amor por mis sobrinas, eran dos, y yo, y a mí, yo no sé qué me pasa a mí, yo siempre tengo que tratar de tener esa paz con Dios que busco mucho, sí, también. Sí. Yo todo el tiempo pienso, Tony, compadre, es una cosa que no me gusta ni hablarla. Ajá. Yo miro a Isabela y es pensando que no me le pase nada malo, que no me pase malo, si le va a pasar algo malo que me pase a mí, Dios mío, que no le pase malo. Pienso que si hay una puerta así se va a conjuntar y se lo va a partir. Entonces yo no quería tener hijos por eso, por esa preocupación, sí, por esa cosa. Y la vida me ha dado cuatro y vivo en una tensión el día entero, sí, pensando, Dios mío. Pero eso es... El de Suecia, el otro ya tiene 18. Me llama, pam, 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 le hacen billar y el socio, el otro suelo con una jarra de cerveza. ¡Ah! Y dice, papi, pásame 30 euros ahí. Y yo, ¿para qué? Dice, para comerme una hamburguesa. Y le va a tomar cerveza. Y yo tomé. Y en Suecia, que me imagino que tenga 30 euros, tengo que pagar 15 de cerveza. Medio, papi, la cerveza vale 15 pesos. Ya. Mándame, y me voy a comer una cerveza, una hamburguesa y una cerveza. Te lo prometo, me van a dar 30 pesos. Pero a las 11, a las 12 de la noche, me dijo, mándame 30 más. Y entonces yo preocupado, ¿me entiendes? Sí. Preocupado, ya llegaste a la casa, ya está. Claro, eso, pero eso es eterno. Eso, yo que soy padre también, eso no se quita nunca. No se quita. Y la gente que tiene hijos mayores, pues me ha dicho lo mismo. Pueden tener 40 años y se siente. Nosotros vamos a tener 80 años, el hijo va a tener 50 y tú, ¿dónde tú estás? Porque no has llegado. Es lo mismo, es eterno. O sea, los padres uno también. Y hablando de padres uno y responsabilidad, este debate que se creó contigo en las redes sociales, a mí me parece interesante, desde el punto de vista social, ¿no? Porque esta cosa que tú vas a amenazar, que hubo gente que ya te empezó a atacar durísimo, ¿no? Fue un chiste que tú hiciste, claro, que te fuiste a Cuba. Lo sigue haciendo todos los días. Además, la foto dice 30 de noviembre. 30 de noviembre. Iba para Colorado. Iba para Colorado, la puse el 28 de diciembre, pero iba para Colorado. Alguien dijo, no, amplíe la foto. Y eso de ahí, Sabana, Cuba, era 30 de noviembre. Claro. Pero siempre se crea esa polémica, porque la gente entonces que va a Cuba, hay muchas razones por la que ir a Cuba. Uno le lastima cuando uno ve lo que está pasando en nuestro país, la gente que va a Cuba a regalar el dinero, claro, al régimen, pues es triste. Pero otros van a ver a sus familiares. Pero la gente que va a ver... Si mamá estuviera en Cuba, yo estuviera yendo a Cuba. Ahí es donde voy. ¿Quién me va a decir a mí que no puedo ir a Cuba? Ahí es donde voy. Yo tengo una asociación que nos parecemos un poco, porque me enteré ahora también contigo. Yo salí de Cuba en el año 94. Mi madre me fue a despedir al agua, porque yo salí en una balsa. Mi madre me fue a despedir a la playa. Le di un abrazo, me monté en la balsa y me fui. Esa fue la última vez que yo vi a mi mamá. Mi mamá falleció. Y no me dejaron entrar a Cuba. O sea, yo nunca he vuelto a Cuba. En 30 años yo nunca he vuelto a Cuba. Pero no he vuelto a Cuba porque, bueno, intenté cuando mi padre me dijeron, tu papá está enfermo, que falleció también, y nunca más lo vi, ni a mi madre ni a mi padre. So, tengo eso. Pero ahora que soy padre, fíjate, y yo soy bastante, no critico a la gente que van, pero soy bastante radical con el tema de ir a Cuba, ¿no? Me parece que se le hace un bien al régimen yendo a Cuba. Es un criterio mío, pero no critico a los que van de ninguna forma, ¿no? Pero yo ahora que soy padre, siempre digo esto, siento eso que estamos hablando ahora aquí de los hijos. Yo entiendo más a mi papá ahora que soy padre que cuando era solamente hijo, ¿no? Claro, claro. Y entonces digo, caramba, lo que tuvo que haber sufrido mi padre y mi madre por no verme más. No. Si yo tengo a mi hijo que se va por un lugar y no lo puedo ver más, es horrible, es una cosa. Y creo que hubiese agarrado una balsa y hubiese ido por lo menos a despedirme de él, ¿no? A verlo. Y entonces tengo también tu historia, que a ti te pasó lo mismo al revés. O sea, tu padre vino para acá, tengo entendido. Sí. Cuéntame eso. Y nunca más lo vi. Y nunca más lo viste. Claro. Y en el tiempo ese que no podían mirar los padres a Cuba y los familiares no podían ir y yo ni sabía cómo ya, nunca más lo vi. Recuerdo la última vez que vivíamos en Baracoa, Guantánamo, se divorció de mi mamá, se iba para La Habana y me dijo, tengo que irme a La Habana a trabajar porque aquí no tengo trabajo y si no me meten preso, la ley dice que no puede trabajar. Y usted quiere que me metan preso, no, yo no, entonces tengo que irme para La Habana. Fue, y después fue un par de veces de vacaciones allá a verme y ya nunca más lo vino, vino a Estados Unidos. ¿Qué edad tú tenías? Chiquito, 7, 8 años por ahí. Wow. Y fui a su tumba en Houston. Fui a verlo ahí donde... No, después. Pero el carajo, no es fácil, de verdad. ¿Y se carteaban, hablaban? Era el tiempo que sí, muy era difícil. Muy difícil. Llamaba una vez a una vecina, a ver si la vecina estaba, oye, tu papá llamó, es muy difícil. Hablé quizás ya de adolescente, no sé, pocas veces con él. Qué fuerte. ¿Y está enterrado en Houston? En Houston, yo fui allí. Qué fuerte, Andy. Bueno, lo que nos ha tocado, ¿no? Es una cosa tremenda. Tu vida, que tú eres una persona con un talento tremendo y gracias, que has llegado aquí, has caído como... Mi mamá siempre decía, no es ser gracioso, es caer en gracia. Y tú has caído en gracia y además eres gracioso. Y, o sea, gracias, tu talento le ha caído bien a la gente, ¿no? Ha sido muy bien acogido por acá, por la ciudad de Miami. Pero la razón por la que tú sales de Cuba también es otra historia, una cosa muy curiosa, perdón, que es que
tú sales de Cuba a raíz de todo aquel acontecimiento, de un video que tú haces muy naif, muy de buscar de qué hacemos humor, de qué hacemos comedia, y fue el video de Cuatro Caminos, del famoso mercado de Cuatro Caminos. Y una de las personas que te que criticó se llama Rafael Pérez Insúa, ¿se llama así? Sí, lo que este señor es el que sale a dar la cara después cuando yo digo que no voy a regresar. Pero este señor yo nunca lo conocí, era otro. El otro que me vota realmente, uno de los tipos que estuvo al frente de eso, porque Juan Juan me dijo que fue aquel hombre que falleció, que era nieto, fue yerno Raúl, pues. Ajá. Este señor yo nunca lo vi, pero ¿es sí. ¿Es Callejas? Es Callejas. Este, después Juan Juan un día me dijo, que te mandó a salir de la televisión, fue porque los directores de la televisión le gustaban mucho mi trabajo y todo, normal. De ahí del ICRT, yo creo que no eran. Pero había otro ahí que se llamaba Rafael, que también que fue de la seguridad y estuvo aquí trabajando. Y eso, bueno, una historia. Este señor que sale ahí, el pasadito peso, sí, sí. Que dice que está en México, que viene para acá. Que por eso te iba a decir, que o está aquí ya o está viniendo. Que estaba por ahí por México y había desfalcado eso. Yo nunca lo vi, pero fue el que salió a la cara. Así que con él se habló, con él entendió. Yo nunca hablé con ese hombre. Así que... ¿Qué puede pasar si mañana estás tú en un supermercado aquí en Miami? Yo no sé. Porque puede pasar. Mi hermano, yo no le tengo roña a nadie en la vida, ni nada de esas cosas. ¿Qué voy a hacerle yo? ¿Qué harías tú, por ejemplo? No, pero ese diálogo... Yo, por ejemplo, le diría, ven acá, compadre, ¿por qué? Y aparte, lo grabarito. Vea, te puedo grabar, no te voy a dar golpe, ni voy a hacer nada. A ver, ¿por qué tú mentiste así? Te voy a decir, a mí me obligaron a mentir. Claro. Sí, sí, probablemente. Tuve que hacerlo, imagínate tú. Que el policía ese que cantó la canción de Cuba, Patria y Muerte y esas cosas, que después decían, no, eso yo lo hice como un hobby. Yo no lo se arrepiente, y más cuando viene para acá. Qué pena, ¿no? Pero no lo voy a gaetazo, le voy a hacerle nada, no, no, no le puedo decir, compadre. Aparte, está gordito. Es una cosa tremenda. No, pero es interesante este fenómeno, como fenómeno, ¿no? Yo decía, tantas personas que hicieron cosas que luego... Están aquí, ¿no? Vienen para acá y se echan para acá. Es muy duro eso. Pero bueno, Andy, vamos a hacer una brevísima pausa comercial. Cuando regresemos, primero, hay muchas personas que están preguntando acá cuál es el personaje tuyo favorito, pero más que todo, yo quiero hacer una pregunta aquí, que cuál es el que más ha aportado la economía en tu casa, de los personajes. Porque me imagino que hay uno que sea el que más haya explotado. Claro. Así que vamos a una pausa comercial cuando regresamos, amigos míos, con el gran Andy Vázquez acá en... Gracias. Univid. En el show con Tony, tú regresarás después de la pausa comercial. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Ya estamos en la última fase del periodo de inscripción de Obamacare. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparadas, las compañías ofrecen planes desde cero pagos mensuales, cero deducibles, cero copagos y una red de centros médicos especialistas y hospitales muchísimo más amplias. No pierdas tu tiempo, tú necesitas estar asegurado y nosotros te podemos ayudar. Comunícate con uno de nuestros agentes, asegúrate con Univista Insurance, porque Univista Insurance es tu mejor opción. Univista Insurance. Ay, caballero, yo creo que en este capítulo Cachita se va. Oye, no digas eso. Yo casi te puedo asegurar. Mira, empezando el año, lo mejor que puede pasar es que yo le regale a ella, ¿tú me entiendes? Un buen regalito. Y si no está seguro eso, lo que va a pasar, yo les recomiendo a ustedes que vean un capítulo de estreno de... La Habana en Hialeah. ¡Por favor! ¡Agua! Bueno, vamos a empezar, vamos a ver. Un momento, por favor. Ajá, dígame. Sentado acá, he estado pensando en varias cosas. Ok. Primero, que me he quitado la anestesia que le han puesto esos comunistas al pueblo argentino. Eso sí es verdad. Y que tomaron ellos la decisión de votar por mí. Y yo he tomado la decisión de sentarme acá en esta silla. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque esta es la silla
de los triunfadores. Eso sí. De los vencedores, donde se sentó y atendió usted a mi amigo Donald Trump. Para mí es uno de los mejores. Por eso quiero hacerlo a usted, ciudadano argentino. Un honor para mí sería. Para que le atienda la boca a todo mi gabinete. Wow. Porque no quiero a nadie que me esté metiendo muela. Bueno, bueno, teníamos un programita, yo tenía un programita que se llamaba La Muela Indiscreta, pero ya no meto muela. Ahora lo que hago es poner anestesia para quitarnos de arriba a todos esos comunistas. Entonces, hagamos la libertad dental de nuevo. Seguro, seguro. ¡Viva la libertad dental, carajo! ¡Que viva! Para retar al mejor paladar, solo existe uno. The Pit Barbecue, 16400 Southwest de la calle 8. Comidas exóticas, las mejores costillas del pueblo. Costillas de cocodrilo, masas de cocodrilo y ancas de rana. Cocinamos todo con leña. La mejor música en vivo, sábados y domingo. Para pedidos o reservación, 305-226-2272. Abierto todos los días de la semana. Una buena salud bucal comienza con un buen examen y te aconsejo no te pierdas nuestra promoción de examen, radiografía y limpieza básica. Que nadie te quite tu sonrisa. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Oh, yeah. Ya volvimos al show con Tony. Esta noche seguimos con más. Tú quédate y disfruta del show porque seguimos con Antitonio por más, a por más esta noche. Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso a este programa que estamos disfrutando tanto, tanto. Gracias a todas las personas que están conectadas. Yo Existo, está nuestra amiga Juanita, la mamá de nuestro tecladista por acá, conectada también. Jean-Michel Llanes, por supuesto, Lourdes Santiago, siempre aquí, fiel al programa. Todos, Loreli Bello también está conectada por acá. Le quiero preguntar algo que participo por acá en el chat, que me digan cuál es el personaje de Andy Vázquez que más a usted le gusta, que más usted simpatiza y cuál es el personaje que más usted respeta también, si quiere. La otra cosa que queremos hacer, un poco suicida para nosotros acá en el canal, pero quiero hacerlo sí por así. A Andy le faltan solamente 200 personas para llegar a 100,000 suscriptores en YouTube. La página de YouTube es Andy Vázquez. Andy Vázquez, lo que pongo Andy Vázquez Canal te lleva directo ahí al canal. Andy Vázquez Canal, tú lo pones. Bueno, Andy Vázquez, Vázquez con Z las dos veces. Ah, ok. Okay, vamos a tratar de que antes que termine el programa llegue a los 200. Oye, que orgullo para mí que sea público una vista que me haga llegar a los 100,000. Tremendo. Vas a tener una deuda aquí con nosotros. No más. Oye, bueno, quería de todas maneras que me dijera en lo que la gente, aquí todo el mundo, Facundo, por supuesto, empiezan a disparar aquí a todo el mundo, que el personaje que más le guste es Facundo. Pero yo quiero que tú me digas cuál es el personaje con el que más tú has facturado. ¿Verdad? Que más. Con Facundo, claro. Facundo, sí, ¿no? Porque es que más tiempo lleva. Y tú sabes que yo, a mí me encanta lo que tú haces, es el stand-up sí. Vestido de Tony Benítez, no de ningún personaje. Sí. Y entonces yo empecé haciendo eso en el humor. Y en Cuba después entro a vivir de cuento y yo iba a los lugares así. Y me decían, ¿trajiste la guayabera? Y yo le decía, no, no. Oh. Y decía, no, no. Fulano, trae una guayabera y un lápiz ahí. Si no, Facundo, no te pagamos. Y era terrible. Qué tremendo, ¿no? Entonces empecé a hacer Facundo. Y ya cuando llegó aquí, que hice Lina, llegaba a los lugares y me decían, ¿y traje Lina o traje? No, ya venía con Facundo. ¿Y lo de Lina? Y yo le dije, no, no. Y empecé a hacer Lina también en la calle. Qué bueno, qué bueno. La primera que hago Lina fue con el piquete completo, que nos fuimos a actuar a un lado. Y me dijeron, yo a Lina, ¿tú crees que funciona? Muchachos, vale. Yo no sabía ni tenía nada preparado con Lina, nada más salía con Lina y decía dicharacho por la mesa y se acabó. Esto es improvisado ahí. Sí, sí, sí. Llegaba a la vida y decía, niña, ¿por qué tú viniste con él? No sé qué cosa, pam, pam, un dicharacho y seguía. Y ya, después le fui metiendo más o menos chistecito y cosas y eso. Ah. Eso. Andy, quiero hacer una cosa contigo. Esto es un cuestionario que inventó un francés hace mucho tiempo. Bien, se llama el tipo. Okay. No me pida que repita el nombre porque no lo. Pero él se llama, fíjate, ayuda mucho a conocer a la persona, a conocerte más. De todas las cosas que hemos hablado acá, la gente todavía no sabe mucho de ti. Este cuestionario ayuda mucho. Se llama Completa la Frase. Okay. Yo, fíjate, no importa si es falso o no, porque aquí como trabajamos con el subconsciente más que con el consciente, ¿no? Uh-huh. Fíjate tú cómo estamos, ¿no? El artista aquí en el programa. Dale, dale. Entonces, yo te digo una frase y tú me la vas a terminar. Sí. Lo primero que te viene a la mente. Venga. No importa que sea, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo digo, no me gusta la gente que... Habla más de la gente.
Ahí está. Ve, me gusta. No te gusta la gente que habla más de la gente. Ok. Okay. Dice, la otra dice, mis maestras cuando yo estaba en la escuela siempre decían que yo no que yo era tremendo... Pesado. Sí, o sea. A la onda, si me puede. Se puede igual ahí, para darle un poco de emoción a esto. Vamos. Porque te decían que tú eres tremendo pesado. Bueno, eso estoy consciente. Tal vez no era eso. No, no, bueno, después te explico. Ok, después explicar. Mi vida sexual siempre ha sido. Activa. Ay, ay, ay. Ay. Con pareja y pareja. No, no, no. Pero además, tú tienes argumento para. O sea, cuatro hijos. Claro. Así que activo ha sido. De acuerdo, bueno. Menos mal que no ha sido más activo. Lo que no me gusta de mis seguidores en las redes sociales es. Que a veces se pelean entre ellos. Ah, entre ellos. Hay broncas que yo he tenido que ir a pararla. Sí. Bronca entre los dos. No, 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 para él, no, para él, sí, para él, para ello. Sí, no, le pasa. Y somos, disculpa, hermano. Una bronca me metió en medio, para que vaya. Sí, sí, sí. ¿En serio? La red, ¿a no, nivel de redes sociales? Sí, 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 sí. Oiga, a ver, ¿qué pasa aquí? Sí, sí, sí. Y entonces entran en el... Qué bueno. Recuerdo que en una ocasión, una novia que tuve, no le pude... Coger el... El teléfono. Coger el teléfono y revisárselo. Chico, son muy rápidas. Sí que... Está bien, está bien. Cuando tenga mucha plata, pero mucha plata, mucha plata, te juro que lo primero que voy a hacer es... Comprar una casa y vivir toda la familia juntos. Toda la familia. Hasta las ex con los hijos. Las ex y los esposos de las ex y todo. No, ahí sí te vas a tener que meter, ¿eh? Más que en las redes sociales. Si tú para allá y tú para acá. Sí, me encantaría. Si se pudiera, me encantaría, ¿verdad? Sí, una casa, tienes una casa muy grande, porque tú has tenido unas cuantas ex con tantos hijos. Sí, serían tres. ¿Y ex con hijo o ex que no tuviste hijo tampoco? Con hijo, con... ¿Te imaginas? Margarita, ven para acá, Julia, tú también. Candela. Oye, ve acá, y es una cosa que, venga, haciendo una pausa aquí con el test este tan importante. La gente me decía, oye, los comediantes se han ido de Cuba, pero es que también se están yendo de Miami. Cuque la Mora me la tengo por allá por West Palm Beach. Ahora tú te me estás yendo para Keikora. Keikora. ¿Qué tiene Keikora que no tenga Miami? Brother, primero tengo la familia muy cerca. Tengo la gente en Lehigh, en Keikora, en Orlando, en Tampa. Y aquí en Miami, voy a estar en el centro y en West Palm. Entonces voy a estar ahí, voy a estar en el medio ahí. Ah, okay. Y lo otro es más barata la casa. Ya, ¿y te compraste una casita? Sí, la casa que yo estoy ya, que si Dios quiere ya... No la que va a vivir toda la sexy. No, eso. Ahí no puede ser, eso tiene cuatro cuartos nada más, muchachos. Ahí, entonces, esa casa vale 700 mil dólares aquí en Miami. Y allí vale 400, ¿me entiendes? Mira tú. Entonces... Después da el teléfono de Realtor que sí, la consiguió, sí, sí. Porque eso está tremendo. Oye, a ver, dice, la única vez que yo he engañado a mi mujer fue cuando... Me fui de gira. ¿Ah, te fuiste? Sí, pero con esta no me he ido de gira. Bueno, sí he ido, pero bueno. No, está en el parque, no, yo no la voy a querer acá. No, pero a esta, ¿tú dices esta? ¿A esta mujer? No, no, yo no sé. Ah, no, cualquiera es, otra. Esta no la otra, engañó, la esta otra, no me engañó nunca. ¿Fue cuando te fuiste de gira? Cuando me fui de gira. Yo perdí un matrimonio por una gira esa. Sí, es que las giras son tremendas, ¿no? No, esa bailarina es ballet de la televisión. Oh. Que tú le gustaba nada más la gira. No te iba a La Habana y querías ir con ese. No, papi, no, eso fue en la gira. Claro, para mí. Fue la gira. Sí, ya. Claro, era una aventura de... Sí, sí, sí. ¿Tú querías seguir La Habana? Un romance de gira. Sí, tú querías. Yo tenía una amiga que era bailarina de ballet este. Y entonces dice la que... Una amiga. Oye, fue así una amiga. Fue un crucero y se enamoró de... Bueno, los muchachos de La Habana deben saber. Se estuvo todo el tiempo, seis meses en un crucero. Porque lo que voy a decir... Y estuvo seis meses en un crucero. Sí. Y se hizo novia de un muchacho que... De La Habana. De La Habana. Sí. Y entonces que ella... ¿De La Habana esta? No, no, ah, no. De que trabajaban ellos allí. Ya. Pero entonces el muchacho dice que era feito, pero muy cariñoso, muy bueno con ella. Ya lo veía lindo. En el crucero, cuando llegaron a los puestos, le digo, no, yo estaba con esto, no, es lo único que tenía ahí para resolver, ¿me entiendes? Que claro, eso pasa cuando se están en un lugar, claro, en la escuela, que uno tenía novia o no, novios, ¿no? Ya estuvimos en un país, que no voy a decir el nombre para no ofender, sí, a nadie, estuvimos en un país que las mujeres estaban en candela, en candela, en candela. Y estuvimos como 15 días ahí. Ay, Dios mío. Estábamos piquete bien de cuento y nosotros ya nos cogimos un día metiéndonos como, mira, acá, y se te cae, no hace falta ir un buen huevo. Ya la estábamos viendo linda. Llegaba al principio. Ya la estamos viendo bonita. Se fue aquí, a los 10 días que yo la estaba viendo. Yo, me da chiquitita, acabamos. Oye, dos meses más y nos casamos acá. Chacho. A ver, dice. No, a mí el único tipo que me cae mal, mal, mal en las redes sociales es. Ya no puedo decirlo, porque ahora yo estaba. Hasta ahora no puedo seguir con las cosas de los enemigos y las cosas. Se llama. Él limpió el... Sí, 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 no, pero ya no... No, hace bien, hace bien. Ya. Está bien. Me cae, una sola persona me cae como una patada en el estómago, nada más. Sí. Pero yo lo decía antes, pero ya no quiero ni... Ya, no te quieres, vete en eso. Haces muy bien.
Oye, estoy chequeando el canal de Andy, que tenemos que llegar a 200. Y esa persona me caía, me cae más porque se mete conmigo, ¿Se mete contigo? Simplemente yo nunca me he metido, pero entonces para mí nadie me cae más en el mundo. Claro. ¿Sí? En las redes sociales me cae una patada. Claro. Se mete conmigo. ¿Tú te metes con él? Se mete No, yo no me meto con nadie. Claro. Con nadie. Claro, yo sé. Pero es que gente están viviendo de eso. Sí, claro. Es una cosa tremenda. La carrera es tremenda tener una carrera así, pero bueno, así es la vida. Dice, lo peor que me pasó de niño, muchacho, fue aquel día que me... Yo me encajé una llave de esa de las pilas, esa que se le quita la parte de arriba. Sí. Me encajé por aquí, estoy enganchado ahí, estoy separando. Se quita aquí de los huevitos. ¿De los huevitos? ¿Y qué tú estabas haciendo? Yo, no. Yo no estaba dándole cintura a la llave, no. En una cisterna me tiré y me enganché esa cosita allá. Ay, todavía tengo la salida por ahí. Wow. Y hubiera perdido lo... Me lo menciona y me duele aquí. Yo no puedo. Tú te ves, hubiera perdido yo. Muchacho, imagínate. Con lo poquito que tengo yo pierdo. Hubiese eso. Hacer tortillas. Los cuatro vivos se hubiese quedado entre. Sí. Dice, tú sabes que cuando yo hago. Dice aquí, tú sabes que cuando yo llego a mi casa y me quito los zapatos, lo primero que siento es una. Clase peste a sudor. ¿Sí? Gracias a Dios, peste a pata nunca he tenido, pero sí siento peste a sudor. Pero es un síntoma de que has trabajado bastante. El día entero con un zapato y uso estas mediecitas así, chiquiticas, y se me ponen en candela. Pero peste a pata no, nunca he tenido. Nunca he tenido peste a pata. No. Peste por otro lado, sí, pero ahí no he tenido peste a pata. Y a mí, esta es la última ya, dice, a mí, sinceramente, el futuro de Cuba a mí me parece... brillante. Lo veo, Tony. Yo lo visualizo así. Eso no puede seguir toda la vida así, bro. Y yo lo veo que va a ser bonito, va a ser libre, va a ser lindo. Yo creo que lo veo. Además, es lo que más deseo. No veo que sea oscuro, negro. Yo pienso que pronto va a ser algo y que ojalá Dios meta su mano. Y sí lo va a meter. Tengo esa fe. Dios mediante, que así sea, me uno a esa predicción tuya y también me uno también al círculo de oración, si lo vas a hacer también, okay, por orar y también por Cuba, que vale la pena. Tenemos una imagen de tu red social. Fíjate tú cómo estamos aquí. Oh. Ahí está. No sé, a ver si yo ya... llegamos 98. A 100,000, por favor, señores. A ver aquí, porque ya me viene el... Refrescalo ahí, porque ya tenemos que haber llegado a 100,000. Oh, faltan nada más que 193. Y faltaban 200. Son tres. Bueno, te he resuelto. Suelto tres, por lo menos, falto yo, así que ahí estamos. Bueno, vamos a ver, mira, fíjate, cuando se acaba el programa hoy, sí, vamos a tener, y se lo estoy diciendo también a nuestra audiencia, vamos a tener un capítulo más de La Habana en Hialeah, okay, esta serie que estamos teniendo aquí en Univista TV, en la cual ya llegó Irela Bravo con el personaje, tenemos más Franco, vámonos. Y la pregunta que te quiero hacer, porque todo esto es también, viene también de Vivir de Cuento, el programa precursor de todos estos personajes. Cuento aquí. ¿Eh? ¿Se llegará a hacer un Vivir de Cuento aquí? Bueno, esto aquí han llegado. La pregunta que te quiero hacer es... Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Ahí nomás. Qué bonito sería, ¿no? Ah. Imagínate tú. Genial. Y la pregunta es, ¿vas a participar acá en La Habana en Hialeah? Sí, Pillo me estuvo hablando y yo le dije que sí. Quizás no con la frecuencia que quisiera, ¿no? Porque ahora con la lejanía va a ser un poco difícil. Claro. Pero bueno, como está la tecnología ahora, se puede hacer mi cosa. Desde mi cuarto puedo hacer cosas. Sí, sí. Va a ir a una oficina de Facundo que he tirado un cuarto y no sé. La verdad, se puede hacer, digitalmente se puede hacer que esté Facundo, que vengan a verlo y yo estoy por un lado y estoy por el otro y se monte y ya. Pudiera ser, claro. Y también lo más bonito sería ya que fuera ahí presencial, ¿no? Pero yo siempre estaba con los brazos abierto a Univista y Univista a mí, se lo agradezco a Iván. Y lo más bonito de todo sería también que un día apareciera una llamada y fuera la gente de allá, candela. Interesante, ¿no? Sí, claro. Ser un sitcom o una comedia de situaciones entre los dos. Los de aquí, los de allá. A mí, La Habana, sería tremendo eso. Sería buenísimo. Ya tú sabes, ahí hay debate para hablar en las redes sociales y que tú te metes y dices, cabrero, por favor. Ahí nada más. Paren aquí. Andy, gracias, mi hermano. Para mí es un tremendo placer. Gracias, para mí siempre es un placer y ya siempre estoy dispuesto a lo que me llamen. Yo sé, mi hermano, yo sé. Mucha felicidad por toda tu carrera, por lo que viene también, que la pase bien por allá, por Lehigh o Keikora. Keikora, yo sé, son vecinos. Ah, sí, ahí al lado, mi familia está en Lehigh, yo me encanta. Sí, sí, sí. Y que no te pierdas acá en Miami, que la gente te quiere mucho. No, yo tengo que venir toda la semana también por los trabajos que yo tengo aquí, los patrocinadores, la publicidad, y también vendré siempre por aquí. O sea que mi Italia vive por allá, ¿no? Muchacho. ¿La tiene cerca? Está ahí al lado de mi casa. Y Italia sabe, cuando yo entro en Keikora, cuando me voy, me dice, ya le tengo el plan a tu mamá para que vaya conmigo al médico, porque lo deje, hasta un viejo lo voy a buscar, mi Italia, vete. A los amigos, mi Italia es nuestra maquillista acá, ¿no? Sí, yo siempre voy allá a verla.
Merle y todo eso. Que la tenemos por allá también. Uh-huh. Bueno, pues ya saben, amigos míos, gracias a todos por participar de aquí del programa. Por favor, saquen a la página de Andy y vamos a llegar a los 100,000 suscriptores de Andy. Gracias a todos los que están conectados ahora mismo. Mira, aquí nos han dicho que el personaje que más le gusta es Facundo, pero Aguaje también. Aguaje le gusta. Fran Burgo nos dice que Aguaje es el que más le gusta. Ruso Blanco, Facundo, Lourdes Santiago también por acá. Ah, Ruso, un amigo. Sí, todo el mundo, señoras y señores. Bueno, pues nada. Gracias a todos ustedes. Gracias, Andy. Gracias. Gracias a Unevista también, a todo el colectivo, a nuestra banda querida. Mañana nos vemos por acá. Como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Vaya, hasta mañana. Gracias, hermano. Vamos por hoy del show. Ya nos vamos, pero volvemos mañana. Ay, volvemos mañana. Si tú disfrutas esta noche, quédate y disfruta. Siempre puedes volverlo a ver en el show con Tony. Es el show con Tony. Es el show. Ay, caballero, yo creo que en este capítulo Cachita se va. Oye, no digas eso. Yo casi te puedo asegurar, mira, empezando el año, lo mejor que puede pasar es que yo le regale a ella, ¿tú me entiendes? Un buen regalito. Y si no está seguro eso, lo que va a pasar, yo les recomiendo a ustedes que vean un capítulo de estreno de La Habana en Hialeah. ¡Por favor!